Buenos días a todos y a todos los alumnos del Carlos Castilla del Pino. Y digo del Carlos Castilla del Pino, que aquí José María es la misma referencia cuando tú hablas y dices don Carlos. Porque cuando en San Roque nos referimos al Carlos Castilla del Pino, ni siquiera hay que ponerle el concepto de que es un instituto. Todos conocen ya qué es el Carlos Castilla del Pino. Y afortunadamente fue en vida cuando se realizó ese homenaje. Yo al menos lo recuerdo desde que aparecí por el instituto de enfrente, el Cadalso, con 14 años, en el año 88, y ya tenía el nombre de Carlos Castilla del Pino. Ahora he conocido que se han cumplido 40 años, pero pues casi 40 años, de respeto y de homenaje a la obra, y como digo, afortunadamente en vida. He estado acompañando a vos, con vosotros en la actividad que ha preparado el instituto, a la que quiero felicitar, porque ha sido una actividad, pues la verdad que bastante interesante, y un comportamiento ejemplar por parte vuestra. He visto la exposición que habéis realizado en el centro y la verdad que los trabajos pues son interesantes. He visto algunas fotografías por ahí y la verdad que quería agradecer el empeño y el trabajo que habéis desarrollado. Así que felicidades a las preguntas y a los profesores que han estado trabajando con vosotros este tema. Felicitar a Carlos Castilla del Pino y especialmente no conozco. Hoy es un día muy especial, un día muy importante para nosotros. Hemos implicado, por supuesto, como no podía ser de otra forma, a la familia de Carlos Castilla del Pino. Solo tengo palabras de agradecimiento a todas las personas que nos han ayudado, especialmente a Celia, por su generosidad, por su bondad y por en el momento que contactamos con ella, ha sido todo bueno, todo, ¿cómo te explico yo? Todo exactamente, un sinfín de facilidades y estamos muy contentos y yo especialmente emocionada en el día de hoy por las actividades que hemos organizado. Pues no lo consideramos como una batalla perdida. El seminario de don Carlos Castilla del Pino fue un éxito rotundo en la materia. Estuvo vigente durante 25 años la presencia de Carlos Castilla del Pino en los cursos de verano y por supuesto ponemos nuestro compromiso de continuar pues apostando por seminarios de esa temática y por seguir trabajando en conservar y mantener pues toda la obra que él realizó en vida. Nosotros estamos abiertos a poder publicar o a poder editar, como es el caso de este libro, poder editar nuevos títulos. Siempre que tengamos la voluntad de la familia, como es en este caso. Por eso antes comentaba que Celia, en el momento que le comentábamos que nos gustaría pues editar este libro, pues nos comentó que sí, que estaba encantada. Y bueno, y este es un libro muy importante y por supuesto que vamos a seguir trabajando en esta línea de poder editar otros títulos. Y bueno, y trabajar con la familia para poner en valor la figura de Carlos Castilla del Pino. Ha sido una serie de actos, yo creo que muy especiales, ¿no? Porque no solamente ya son los actos institucionales, que son importantes, claro, porque es un reconocimiento de las autoridades que representan, ¿no?, al pueblo, pero también esta participación de los jóvenes, del instituto, con sus póster, con sus preguntas, pues me ha satisfecho muchísimo, ¿no?
El cariño, bueno, claro, es que Carlos formó a un número muy importante de psiquiatras, ¿no? Y además, y no solamente psiquiatras, es que dio clases en la Universidad de Córdoba, entonces muchos médicos que no son psiquiatras todavía recuerdan su docencia. Él era un apasionado de la docencia y la ejerció durante todo el tiempo que pudo. Durante muchos años era una cita obligada, que él venía, en fin, estaba aquí su familia, y luego era el reencuentro también pues con los lugares de su infancia, de su adolescencia, y los cursos, vamos, yo los recuerdo como una experiencia estupenda, porque estaban muy bien organizados y luego la verdad es que conseguimos que vinieran profesores, escritores, en fin, intelectuales, y eran cursos muy, muy numerosos, que tenían una buena recepción de público general, pero también de la gente de San Roque, ¿no? Y eso pues era siempre muy, muy agradable. Es complicado porque, hombre, pues porque todas las personas somos, pues tenemos muchas caras, ¿no? Y pues depende, ¿no? Somos profesores, maridos, padres, amigos, ¿no? Pero bueno, yo si tuviera a lo mejor que dar una clave, ¿no?, de su vida, diría que es la vocación científica e intelectual, ¿no? A ello le dedicó su vida, puedo decir, ¿no?, sus esfuerzos, y bueno, el hecho de escribir un libro, de terminarlo, de ver la reacción, a él le producía pues una grandísima satisfacción. Entonces esa, yo creo que esa pasión, ¿no?, por el saber y por escribir, es quizá sin duda una de las claves de su vida. Ese centro de formación profesional Carlos Castilla del Pino, hoy convertido en Instituto de Educación Secundaria,
hoy convertido en instituto de bachiller, y por supuesto también de esa formación profesional que sigue teniendo un alto índice de inserción, y por tanto satisfecho de que el pueblo de San Roque y los gobernantes de aquella etapa de los años 80 en vida y durante casi 40 años de su vida pudiera ver ese reconocimiento social, porque el Castilla del Pino, hoy venimos de una conferencia donde los alumnos han estado preguntando cuestiones, dudas a su pareja, a Celia, a su compañero durante 35 años de labor y de trabajo, a José María, y la realidad es que la admiración que José María le profesa aún llamándole Don Carlos, pues aquí se ha socializado, y el Carlos Castilla del Pino, no hace falta ni decir que es un instituto, es algo que está dentro de todo el pueblo de San Roque, de la gente de mi quinta y sobre todo de los jóvenes que han estudiado en ese instituto de Carlos Castilla del Pino, y que no hace falta ni decir el concepto, es el Carlos. ¿Tú dónde estudias? En el Carlos Castilla del Pino. Bueno, pues la verdad que ahí se recogen cuatro conferencias, cuatro ensayos sobre la mujer y sobre la lucha por conseguir esa igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres, pero cuatro ensayos que hay que retroceder para entenderlo y comprenderlo a los años, yo diría al año 68, cuando no existía el divorcio, cuando la mujer era prácticamente una propiedad, un objeto del hombre, y por tanto hay que leerlo desde ese momento, de la claridad y de la valentía y del arrojo que tenía en aquel momento cuando había censura de texto, y con ese atrevimiento y cómo luchaba desde ese texto cuando no había ni redes sociales ni Facebook, y por tanto una conferencia era pues de asistencia prácticamente obligada de todos los jóvenes de la época que trabajaban y luchaban contra el franquismo, contra el tardofranquismo, y que esa conferencia fue objeto de multitud de copias en esas multicopistas clandestinas que había en algunos domicilios, en algunos lugares, esas vietnamitas que le dieron la verdad que una difusión enorme, y fue objeto de lectura entre toda la juventud universitaria. Desgraciadamente había mucha juventud que no sabía leer ni escribir, y por tanto había que llegarle y explicarle ese texto, pero esa alienación de la mujer, que es el título de esa conferencia, la verdad que provocó mucho debate y hizo que se moviese alguna de las estructuras del franquismo, siempre anquilosadas. Así que sobre ese ensayo, y teniendo la claridad de que quien lo lea hoy, en el 2022, quizá no lo entienda, no lo comprenda, porque sí se ha avanzado muchísimo en esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres, hay que intentar repartir a quienes desde otros tiempos lucharon por todos los avances que hoy tenemos. Queda quizás todavía algún recorrido más por realizar, pero algunos de los pasos gigantes hay que atribuírselo a Don Carlos Castilla del Pino. Muy resumido, ahora la visita que tenemos de Celia Fernández y José María Val, hay previsto tres cositas culturales. La primera, exponer unos trabajos que han hecho los chicos de bachillerato de materias afines como filosofía y psicología, y además un retrato que han dibujado las profesoras de una profesora de artes que tenemos de la figura de Carlos Castilla, que presidirá la entrada del centro. Después nos vamos a desplazar al jardín donde vamos a inaugurar, esto es sorpresa, ni ellos lo saben, aún un monolito con una celosía dedicada a una de las obras literarias de Carlos Castilla del Pino, que se llama La Casa del Olivo. Entonces, hace ya 2 años conseguimos un olivo muy bonito, lo plantamos con idea de dedicarlo a algo cultural relacionado con Carlos Castilla del Pino, y coincide que se ha dado la ocasión. Entonces vamos a inaugurar un monolito con una celosía que hemos encargado. Y en tercer lugar, hay una entrevista por parte de los alumnos con los dos anfitriones. Se han preparado con la obra de Carlos Castilla del Pino, se ha preparado unas preguntas donde tanto Celia como José María Val, presidente de la Fundación, podrán contestar a los chavales, podrán aclarar algunas cosas o algunas dudas de los chicos. Y después nos vamos a las actividades que ha organizado el Ayuntamiento, a la ofrenda floral y a la exposición.